Bienvenidos chicos a un nuevo capitulito de Prepare to Die. Agradecería, como siempre digo al principio, que dejéis un like, que si hay alguien que no esté suscrito al canal que pueda aportar esta bonita sub. Y nada, pues a darle caña, ¿no? Que la serie la verdad es que está yendo muy bien, me lo estoy pasando súper y vamos avanzando. El capítulo anterior os lo recomiendo bastante, porque es un capítulo que hemos avanzado bastante también. Y sobre todo que enseñamos bastantes cosas interesantes de... Madre mía, un susto que me ha metido la cerdana. No, ya en serio, que... Oh, no. Es que la tita Andy no se caza aquí, tío. No. La tita Andy no debería de estar aquí. Muerto. Uy, 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 uy. ¿No sabéis lo que me acabo de salvar? Pero del milagro de Jesucito. Me acabo de salvar lo más salvado de la vida, ¿eh? Madre mía, chavalín. Yo me daba por muerto, ¿eh? Recordemos que no me he tomado ninguna hierba amarilla todavía. Y que cualquier golpe de ese parásito... es instaquileo por parte del enemy. ¿Entendéis lo que os digo, no? Por parte del enemy 4, ¿vale? Enemy 4, cállate ya, Natito Rain, que de verdad cada día hace más tontería. En fin, que lo dicho, de momento pues seguimos trayendo contenido. El próximo buhonero, tío, eso me lo habéis dejado en comentario, que venda la culata de la TMP y la pistola. Es que de verdad, el pobre también, yo lo entiendo. Yo sé que a veces pues doy un poco de pena jugando, aunque creáis que no, yo... Aquí no había ninguno escondido, qué raro. Qué raro. Tómalo, güey. Vamos a meterle una patadita a ese. ¿Se pone cachonda la tía? O sea, quiero decir, ¿qué? No sé lo que acabo de decir, pero bueno, no importa. Pues eso, que estoy todavía un poco liado, ¿vale? Y por eso traigo... Me la corta. Esta vez me noto... ¡Eh! Se me está lagueando el personaje. Me acabo de dar cuenta de algo tochísimo, lo que me acaba de ocurrir, Lolo, lo prometo. Os juro que he intentado moverme y no me ha dejado, tío. LOL. Ha sido la paranoia más extraña que me acaba de ocurrir ahora mismo, tío. Os lo juro, ¿eh? La cosa más rara que me acaba de ocurrir ahora mismo, tío. Uy, cómo me la estoy jugando yo por aquí. Vale, me acaban de hablar de arriba diciéndome ahí está. Baja sin problema, no tengo prisa. Así que bueno, que baje chilenoide. Oh. Lo que dije en el capítulo anterior, ¿vale? Que como estoy invirtiendo ahora mucho tiempo en aprender trading, inversión y todas esas movidas, estoy un poco más inactivo porque me gusta invertir ahora y quiero hacer cositas decentes. Que... ¿O me está fallando el teclado? ¿O qué pasa, tío? Os juro de verdad que me estoy notando el teclado raro, tío. Es como que el personaje a veces se me queda quieto, pero no sé si es por culpa del mod, que está como lagueado en esta zona, o es por mi culpa, o es porque me huele el aliento a caballo de melocotones, o yo qué sé qué mierda pasa. Algo desde luego está transcurriendo aquí esta noche. A ver, tú, camaleón cuántico, ¿eres casco de hierro? Este es más casco de hierro que mi padre. Hay que tener cuidado. Digo que mi padre porque es calvo. Y ser calvo es una especie de casco errático, ¿entendéis? Al lobby. Al lobby. Al lobby. No, qué asco de cerdo, tío. Hay que correr. Corre, corre, Tito Leon. Baja rápido, Leo Lima Editor. Leo Lima, creador de emojis, editor. ¿Vale? Hemos corrido lo suficiente. Sin mirar ni siquiera, porque no quiero mirar, porque no tengo miedo a nadie. Nos damos media vuelta ahora. Gracias, trozo de pared, por ese trozo de pared. Nada, tío, este hombre no... De verdad, tío, es inmortal, no se inmuta porque es un crack, es Leo Lima, editor, creador de emojis. Y vamos a intentar otra vez la siguiente recarga del Tito Leo Lima. A ver si esta vez se cae al suelo, aunque sea un poquito. Ya sabes, solo un poco, ¿sabes? Menos mal, es que nada, ni te tiras al suelo, pues te mueres ya directamente. Yo sigo derrochando aquí municiones como caballos, ¿eh? 330, bueno. Se podría decir que vamos bien. Se podría decir que vamos un poco mexicano, güey. Vamos un poco, pinche pendejo, güey. Tírale para acá, pávome. Pávome como un tapón. Aquí se escucha una motosierra antes, a mí no me vas a engañar. A mí tú no me vas... ¿Imaginas que me corta el chotón a través de la ventana? Lo peor es que creo que me podría haber cortado el chotón a través del ventanón, ¿eh? ¿Qué pasa con este pavo, tío? Yo no pienso abrir la puerta, ¿eh? Pero vamos, ni con un tapón americano... Nada, 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 nada. Tú tranquilo que a ti te mato a cuchillito. Tú tranquilo, que de hecho, es que espérate, mira, te voy a dedicar la escopeta y todo. A ti te voy a dedicar la escopetón. La escopetoncia te la dedico a ti, ¿vale? Venga, tómalo. Ya sabéis que la escopeta, ¿vale? Si das en la cabeza bien dada, a veces mete headshot y saca crítico. O sea, la escopeta es un arma muy poderosa por eso mismo.
Mierda, le hemos dado un poquito mal, ¿eh? No pasa nada. Le metemos ahora la patada, lo empotramos contra la puerta. Uno, dos, y muerto. Bueno. Venga, que sigue muy bien. Venga, por favor, muérete ya que estoy nervioso. Es que si me mata... ¡Ay, Dios mío! Le ha costado, ¿eh? Me pica la mano, mira. ¿Ves? Para mentira. ¡Pávame como tapón! ¡Pávame como tapón! Entramos aquí dentro. Te imaginas, fum, insta-kill. Guay. No hay nada. No podemos guardar. Hubiese estado bien una maquinita de guardar. No, no hay nada para guardar. Pues nada. Vamos a ir recargando armas mientras que la tita... Ah, vale, ya está aquí. Iba a decir mientras que la tita llegó... Vamos, pero esto va un petardo en el culo. Va super speed, chavalín. Va super speed, ¿eh? Más cositas interesantes que quería comentaros. Y... es que últimamente puedo meterle su... Me encanta. Me encanta. ¿Sabéis por qué? Porque echaba de menos matar a un verdugo a cuchillo, tío. El matar a un verdugo a cuchillo a mí me ocasiona bastante placer, sobre todo porque es el momento, ¿vale? Es el momento donde más munición... ¿Qué le está pasando a este, bro? Es el momento donde más munición ahorro, tío. Literalmente. Cállate. Oye, ¿qué le está pasando? No está dando la voltereta que debería, ¿no? ¡Ay, ay, ay! No, se la come Ashley. ¿Se la mata? Uy, pues yo pensaba que se la mataba, ¿eh? Yo pensaba de verdad que se la comía, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a dejarla así a poca vida, que tampoco me importa. Total, así es Ashley. Si fuese otra persona, pues bueno. Vale, pues verdugo a cuchillo. Ya sabéis que yo matar un verdugo a cuchillo para mí antes era completamente imposible, tío. Pero hemos poco a poco perfeccionado lo que viene siendo la técnica. Y ya ha llegado un punto en el que podemos cargarnos un verdugo a cuchillito sin ningún tipo de problema. Sin ningún coste adicional, ¿vale? El envío es gratuito, por supuesto. Tírale para, tírale, échale huevo. Échale huevo, te he dicho, asqueroso. Esos son todos los huevos que tienes, ¿eh? Que no tienes nada, que te estoy viendo y no tienes nada. El pobre también. Anda, que las tonterías que estamos diciendo, de verdad. Digo cada tontería cuando grabo, chavales, que luego a veces me da por mirar mis vídeos y digo, hay que ver, ¿eh? En fin, que he pensado editar los vídeos, tío, últimamente y meterle subtítulos a todo el vídeo. Quiero que me dejéis en comentarios qué os parecería la idea, ¿vale? En caso de que os guste. A ver, que se me entiende bien. Yo creo que se me entiende bien todo lo que digo, pero es cierto que a lo mejor de vez en cuando meter subtítulos, pues puede estar bueno. A mí no me importaría, o sea, no pierdo casi tiempo haciéndolo y es algo que me entretiene. Así que bueno, me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Dejadme todos en comentarios. Oye, postito, la verdad es que no hace falta subtítulos en tus vídeos porque se entienden bien. Bueno, el caso de que sí, porque os parezca entretenido, divertido o diferente, pues me decís, oye, Tito, pues mira, pues no es mala idea que metas subtítulos. A lo mejor más dinámico porque la gente se pone a leer mientras que yo hablo. ¿Entendéis? Y a lo mejor en estas circunstancias pues te pones a leer y es como que pasa todo más rápido. No sé, yo lo dejo ahí por si acaso, por si os interesa la vaina. Me encanta cuando muere y me lo he cargado y me lo he fulminado en todo azul cuchillo. Sí, señor. Bazooka. Oh, my God. 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 Wait. It's a cruche. Es crucloche, a de cruche and the flower. No sé lo que estoy diciendo, pero me la pela. Me lo estoy inventando todo. No sé ni puto inglés. No sé de lo que estoy hablando. No sé qué idioma me estoy inventando. Solo sé que a de cruche and the clutch and the cruche. ¡Vale! Recojamos un poco lo que viene siendo aquí la vaina que acaba de spawnear por toda la house, ¿no? ¿Ves? Soy bilingüe, chavales. La house, lo había entendido. House, caza. Luego para que os quejéis, del Tito Game. Aleo, a Kateo ya se está chupando mucho spray, me parece a mí, ¿eh? Kateo, te estás pasando de la raya. Te estás pasando ya de lo que viene siendo un poco pasoide. Me encanta recoger munición. Creo que recoger munición me hace muy feliz. Creo que soy un chico feliz. A ver, vamos a inspeccionar bien, porque a veces ya sabéis que cometo el grato error. El grato in the grats error. Y es que me pongo aquí a... Me pongo a fumar porros en vídeo. No, me callo, en serio. Me pongo por eso, a que me salto... ¿Me puedo salir ya? No, aquí hay que hacer checkpoint, ¿no? Aquí no se hace checkpoint. Supondré que esto es para esto, ¿no? Como un verdadero aguacate. Aguacate. Ahora sí que vienen los aguacates. Ahora sí que vienen los aguacates. Hostia, esto no lo había pensado yo bien, ¿eh? La verdad es que estos aguacates no lo había pensado yo bien, tío. Joder, no había pensado yo el aguacate doble este, tío. ¿Son cascos de hierro o no? Uno sí. Y el otro. No, este no. Bueno. Si fallo la munición, pues entonces está claro que me la voy a llevar. Hostia, pues la he jodido, ¿eh?
El de atrás tiene que estar a punto de venir, ¿eh? Ya viene. Ya viene. Ya viene. Ya viene. ¡Que viene! ¡Ay! ¡Por favor, no! ¡Soy un chico sano! Te prometo de verdad que soy buena persona. ¿Te puedes quedar ahí pillado entre las piernillas como yo hacía de pequeño? ¡No, no, 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 no! ¡Anda! ¿Pero qué te pasó? ¿Te quedaste ahí pillado, bugué? ¡Bugueshi! ¡Uy, cuidado, cuidado con el Bugueshi! ¿Qué te pasó, chiquitito? ¿Mm? ¡Anda, el pobre también! ¡Anda, que no se puede menear aquí, ¿no? Pues ¿sabéis qué? Que estoy por matarlo a full TMP, ¿eh? No me importaría matarlo a full TMP, tío. Yo creo que lo voy a matar full TMP. Full TMP. ¡Me spoile! Porque, tío, en verdad, visto lo visto, así gasto mucho menos munición. Quiero decir que no quiero gastar broken, tío. Llevamos una racha de broken, la verdad, que bastante abismal. Así que vamos a frenar un poco lo que viene siendo la broken. No sé si se me escucha porque estoy spameando TMP y la voz del juego la tengo muy a tope, ¿eh? De verdad lo digo. ¿Tiene mucha vida esto o qué? 3-1, muerto. ¿Te imaginas? Hubiese muerto justo ahí. Hostia, pues sí que chupa vida el cerdame, ¿eh? Espérate, quiero analizar un poco el tema de broken. 369, vamos bien, en verdad, ¿eh? Pero no, TMP. Que la TMP ya sabéis que luego en realidad acaba sobrando. Bien. Uno menos. Un pez fuera del agua. Oye, yo espero. Yo espero. Que el bazooka fuese para matar al gigante. Yo creo que sí. Pero básicamente creo que sí porque creo que era inmortal, ¿no? Hemos cogido todo, ¿no? Vámonos. Vámonos como cerditos dentro de un pez, dentro del agua. No sé lo que acabo de decir, pero bueno. Vamos a recargar la broken. Oye, la broken 379 balas. Poco se habla de que la tenemos ahí a full power, ¿eh? Si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, no me hagáis mucho caso. Creo que lo primero que se mejoraba aquí en esta serie era la broken. Dejádmelo todos en comentarios, ¿vale? Porque... Oh my god. No estoy yo seguro. Vamos a reiniciar a ver si puedo pillarle antes de que cargue. No estoy yo muy seguro si... Anda. Si la arma que se mejoraba full de primeras, que rentaba más, era la broken. No me hagáis mucho caso porque, como bien digo, no estoy seguro, ¿vale? No, 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 no. Tú tranquilito. Tú tranquilito que te pienso tirar incluso con escopetoide. Nada, nada tenemos, tío. Ya tenemos el típico asqueroso de este que no se tira ni para atrás, tío. Tío, qué putazo, tío. Qué asco, tío. Qué asco, de verdad, ¿eh? Es que es pa meterle un puñetazo a veces al monitor, tío. Y encima falló la bala. Cuidado si me voy al menú principal y me voy sin guardar. Ahora sí te tiran, ¿no? Uy, mierda, muy justito, tío. No. No, tío, es que no veas, ¿eh? Es que a veces es que no veas. ¡Buah! ¡Madre mía, tío! El cerdo, de verdad, ¿eh? A veces calientan, ¿eh? Nada. ¿Sabes lo que te digo? Que aquí las cosas se hacen a mi manera, ¿vale, cerdito? Nada, que no se aturde, tío. No se aturde el cerdamen. A ver, le podríamos dar directamente a la cabeza y se aturdiría, pero no. Venga, que sí. Ah, tú te va a quedar aquí quietecito, ¿vale? Es que no lo entiendo por los guacamoles recién nacidos, chaval. Es que no lo entiendo. Uy, casi me crashea. Ahí me ha metido un lagazo extraño, ¿eh? Tío, no lo entiendo, de verdad. Tío, se levanta pero más rápido que Forrest Gump cuando lo tiraban al suelo. Y mira que no lo tiraban, ¿eh? Nah, la hemos liado bastante aquí, no hemos recargado, tío. Mira, ¿sabéis lo que os digo? ¿Sabéis lo que os digo? Que yo no muero. Crack. No voy a morir a manos de este pedazo de cerdo que estos son hambrientos. Porque no se lo merece, no le voy a dar ese placer. No le voy a dar ese placer. Vale, se va a ir a por Arley, ¿eh? No, vaya, tío, esto ya se está columpiando, ¿eh? Hostia, espérate, creo que esto está mal, ¿eh? No, 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 no. Es que sabéis lo que ha pasado. Creo que esto está mal. Y os voy a explicar el porqué. La última bala con la que le hemos dado ha sido con la escopeta. La escopeta a veces mete críticos y por lo que me comentó Cateo, la escopeta a veces buguea el dropeo.
Si no me equivoco, aquí debería de haber dropeado munición y no me la han dado, así que hay que hacer retry, lo siento. Lo vais a entender ahora. Habéis visto que no me han dropeado nada, ¿no? Vais a entender que aquí como un solo fallo... Esto está muy mal hecho, ¿eh? No sé si es culpa del mod. No sé si es culpa del mod o del juego que lo tiene ya por defecto. Es que también es para ponerse de mala leche, ¿no? Es que también es para ponerse de mala leche, tío. No se turde ni con un pedazo de cocaína y asqueroso. ¡Muérete ya! No sé lo que acabo de decir. Nada, venga, a tocarse las piernas, a tocarse las rodillas, que le gusta, oye. Yo creo recordar que aquí te dropeaban, ¿eh? Nada, y fallamos la bala. Si ya decís, aturde un poquito el cracker. Creo que he visto la cabeza desprenderse del cuerpo, tío, os lo prometo. Hay que hacer esto, chavales. Esto es Prepare to Die. Esto de aquí es Prepare to Die. Vale, no hay problema, ¿eh? Venga, hombre. Venga, hombre, tampoco me toquen los huevos peludos que tengo, porque me los he depilado esta mañana. Y tampoco es plan asqueroso que me hago la cera en los huevos. En verdad no lo hago, pero bueno. Debería, aunque dicen que duele. No sé la tontería que digo yo, de verdad. A veces jugando, tío. Aquí las cosas se hacen en mi país así, ¿vale? ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Pues nada, es lo que hay. A lo mejor estoy haciendo esto y luego ni me dropea nada, porque a lo mejor es que no dropeaba nada. Es que yo qué sé, yo no recuerdo tampoco, ¿eh? Me mata. Me mata, chavales. Bienvenidos al fin de la vida del Tito Games. Deberíamos de haber recargado, tío. Deberíamos de haber recargado. No puede ser, tío. Estaba más que obvio, tío. Estaba más que obvio que la hemos liado muy, pero que muy mal. Deberíamos de haber recargado la Broken, tío. No lo hemos hecho, da igual. Venga, bien, tirado al suelo. Chill. Esta es la jugada, ¿eh, chavales? ¿Recuerden? Es que, tío. Venga, venga, hombre. Venga, y Saturde ahora, tío. Es que tócate, de verdad. Y venga, no te tiras al suelo, ¿no? Bien. De verdad, no sé qué voy a hacer ya con esto, tío. Me saca de los... A veces me pone de nervios, tío, cuando pasan estas cosas. Como bien ya sabéis, vale, esto es randomizer o algo de eso. Es RNG. Y RNG quiere decir de que es más random que las bicicletas recién nacidas. Así que bueno, no podemos gastar ya ninguna granada, así que estamos jodidos. Ya, si no se cae al suelo. Lo tenemos lejos, yo creo que esto lo hacemos, Os lo dije. Mirad esto, chicos. Este fabuloso drop lo hubiese perdido, ¿vale? Este fabuloso drop lo hubiésemos perdido. Y son muchas balas de Broken. Era uno de los drops más importantes de Prepare to Die. Y menos mal que me he acordado. Si me llego a ir, pierdo todo. Menos mal, chavales. Menos mal. Vale, pues 18 minutitos de capítulo, ¿eh? Yo creo que mal no está. No, tú no, porque tú... No recuerdo cómo era difícil esto, ¿eh? Era muy era complicadete. Chavales, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que hayáis disfrutado. Dejad un like, suscríbanse para no perderse nada. Y si alguien entiende de trading que me pueda ayudar para darme un consejito y hacerme ganar dinero y crecemos juntos y nos hacemos amigos y... Buenas noches, espero que haya gustado el vídeo, güey. ¡Ah!